Vaya, regrese. Como ven, aquí se está secando ya la carne. Se está secando. Lo vamos a dorar un poquito. Vamos a tirar a dorar un poquito. Ya ver, miren cómo lo hago yo. Ya van a ver. Como les digo, yo no sé tanto, pero yo ahí lo intento. Yo ahí lo hago como puedo. Madre mía, ya me van a quemar las patas. My goodness. Estamos friendo lo que es la carne. Miren qué rico está quedando. Miren, bien fritito, ¿eh? Bien dorado. Ahí vamos. Se le baja fuego. Terminamos. Vamos a dar vuelta. 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 En vuelta. Ahí está. Se tapa. Se tapa y se deja cocer por una hora y media quizá, o casi dos horas. Ustedes verán cómo voy a hacer esto. Ya tengo más o menos una idea. Tiene su idea, vea como a usted le parezca hacer su comidita. Por ejemplo, hacerlo ahí lo hace. Vea, no puedo grabar en las tiendas ni en los súperes porque ha habido gente que les han llamado la atención. Hay unas que toman fotos hasta en las tiendas, quieren tomarle fotos, videos, y no dejan. Al security le mandan a uno. Ay, no. Y yo, ¿para qué me estén ahí diciéndome cosas? Mejor no grabo.
por Timplicio. Así que no, yo lo voy a echar más, a mí me gusta bastante. Me gusta servir bastante. Como vieron, mi carne, la primera, se sancochó y se frío. No lo dejo tan frito para que no me quede duro ni tan crudo tampoco, porque no me gusta crudo. Y las cosas crudas no me gustan. Oh my God, perdón. Pero siempre aparto mi cara. Vale. Esto lo voy a guardar porque me va a servir para pollo y carne. Otra vez. Pero miren, ese bastante. Quiero ver si ya terminaron de bañarse. Terminaste, ¿no? No, pero ¿puedo usar el agua ya? Ok. Ok, ya terminé. Por los lados rete bien yo. Super bien. Hoy voy con la masa. Vamos a hacer tortillitas, como les prometí. Pero vamos a esperar que esté en la carne, porque con esa estufa me funciona desde bien. Ay, que voy a asar esa agua, ese chorro. Dios mío. Miren, aquí uno le echa el agua, hace uno mismo, hay que calcular el agua. Yo, como a mí me gusta aguadita la masa, la vamos a hacer. Voy a hacer aguadita. ¿Y ven? Lo mazo. Mazo. Abueladita. Yo aprendí a hacer mis tortillas viendo a mi mamá y a mi hermana y a mi cuñada también. Allá hacen, ellas hacen. Cuando ellas ponen, yo las vi como las hacían. Entonces dije, yo lo voy a hacer como pueda. Pero a mí me gustan más palmeadas. Pero a mí no me salen bien. Espérame que este me va a matar si lo dejo ahí. No, no me salen palmeadas como yo quiero. Mira, lo que a mí me salen chuecas. Pero como son tortillitas, para mí gustacho, para mí gustacho, así que relajado. Mira, tomo para comer. De las comidas para comer, no para chequearla, revisarla. No pongan complay. Cuando van a comerse algo rico, no van a comer nada. No, no hay que poner complay. Dejo que me pongan complay, a mí no me gusta. Bueno, que gracias a Dios no me han puesto complay, mira. Porque yo trato la manera que me quede sabroso.
Vea, no, pero si me dicen, mira, esto está malo, esto te sale aquí, está bien, ni modo, así aprende uno. Así aprende uno de los complejos. Y es cierto. Creo que mejor, digo, ok, para next time, yo ya procuro hacerlo better. Ya va agarrando el estilacho. Duelen las manos, me duelen los brazos y los dedos. Ay, sí. No, pero tenemos que aprovechar que estoy buen, algo buenucha. Porque ya cuando me venga, que ni Dios lo permita, me venga ya, tucucú, entonces ya no vamos a poder. Así que no, tengo que hacerle. Ahí está. Ahí está. Lista para hacer mis tortillas. Miren. Que me quede aguadita la masa. Ahí está, miren, mi masita. ¿Qué les parece? Ahora lo voy a tapar, pero me voy a lavar las manos primero. Porque la carne, hay que darle vuelta. Permítame. Uy, uy, uy. Voy a tapar la masa, permítame. Con un trapo de esto que lavé. Aquí tengo uno. Ay, Dios, este más chiquito que va a ver quién. ¿Con qué lo tapara? Espérenme. Déjenme ponerlos acá para ver la carne. Hay que darle vuelta. Guárdense. Hay que darles vuelta. Con una bolsa voy a tapar la masa. Miren, cuando yo empecé a hacer tortilla, se pueden hacer con las bolsas estas también. Vean. Nomás se parten de aquí, ven. De aquí. Se parte de aquí. De parte de aquí. Ahí está. Uno lo esto me voy a enseñar. Vénganse. Me voy a enseñar para poner aquí. Ok, cuando uno va a hacer tortilla, cuando no puedas hacerlas palmeadas, hacerlas con bolsa. Se agarra una bolsa, ya les enseñé cómo lo partí, ¿verdad? Vienes, pones la bolsa acá, aquí, vea, la bolsa que vaya aquí, aquí, agarramos la masa. Agarras masa y lo haces así. Lo haces bolita.
Vea, lo haces así. De ahí vienes, lo pones acá. De ahí viene, pone la otro pedazo de bolsa allí. Vea, así. De allí vienes y con un plato o una pailita, vea, lo vamos a poner lo que es aquí. De ahí viene y lo aplasta así. Así, despacito. Si lo quieres más pachito, le das otro poquito. Ahí. De ahí viene, lo destapas. ¡Tarán! La tortilla. De ahí viene, lo hace así. Lo pasa acá. Echa agua acá en la mano. Se lo pasa acá. Y de ahí se echa agua en la otra. Y de allí, si no tienes comal, en una cacerola grandecita. Una de esas cacerolas donde hago, estoy haciendo la carne yo. Vea. Se pone en la cacerola y se echa. Vea. Ya les voy a enseñar. Si no tienes comal, cuando yo no quiero usar el comal, yo uso esta cacerola. Esta cacerola. Vienes y pones la tortilla aquí. Pones una, de ahí pones la otra. No le vas a echar manteca, nada. Solo se va a calentar y ahí se echan las tortillas. Allí. Espero que les guste lo que les estoy enseñando, ¿vea? Miren, uno la tortillita se la puede comer como uno quiera, con crema, sin crema, margarina, queso, frijoles, arrocito, con huevito, con... Lo puedes calentar, si no lo quieres tostar, si no tienes parrilla, si no tienes de esto para tostar la tortilla, entonces lo que haces, lo metes en una bolsa plástica de estas pequeñas, mira. En estas bolsas aquí, lo metes, metes la tortilla, le das vuelta y le pones 30 minutes a la tortilla y ya está, está caliente. Vea, pero si no quieres usar esto. Vea, miren amigos. La tortillita le ayuda a todo. Vieran a mí, me quita de mi apuro, de mi hambre, porque yo soy hambrienta. No hay como me ven. ¿Por qué creen que estoy redondita? Porque a mí me gustan yami yami. Vale, ya estuvo esta carne. Se saca. Se saca. Se saca. Saca, se pone allá. ¿Qué vas a hacer ahora? Con eso mismo no le vas a echar nada. Ahí verás. Ahí está. ¿Sí? Ahí se echa esto. Ay, se me agacharon, perdonen. No me fijé. Miren, ya saqué la carne. Ahora le eché la cebolla, el chile verde y el chile rojo. No me fijé, disculpe. No le vas a echar aceite ni nada. Con este mismo, o le vamos a echar un poquito. Un charquitico. Nomás para que ablande. Vean. Lo vamos a tapar. Para que sancoche. Ahí está. Miren, ¿qué les parece? Vamos a agarrar lo que es el comal. Thank you.
Yo aquí las hago, miren en mi comal. Yo las hago acá. Ahí se echa. Pero como no me cabe ahí la carne, pues vamos a usar esto. En esta voy a echar la carne. Ya verán cómo lo voy a hacer. No tengo space aquí en esta cocina. No tengo espacio. Miren qué sabroso. Miren. ¿Qué les parece? Miren mi carne. Ahí está ya. Esperando para que yo lo eche. Entonces lo vamos a tapar en lo que está esto. Vamos a acercar. Miren qué sabroso. Miren lo que voy a hacer. Yo les enseño a los muchachos que no puedan hacer su comidita. No tengan pena, que yo así me pasó lo mismo. Yo no podía cocinar, no podía hacer nada. Era una inútil yo. Pero yo dije, no, dije, yo me voy a poner a las pilas en hacer algo. Y miren, aquí estoy. No lo hago como profesional, pero aquí me los hago. Miren. Ahí estamos. ¿Qué hago? Lo tapamos. Le bajamos el fuego para que sancoche. ¿Ah? Miren qué rico. Ojalá que ustedes lo puedan hacer. Así que así lo hago yo. Frío la carne, la sancocho primero. De último saco todo lo que está sancocho frito con la misma olla. Frío lo que es la cebolla, chile verde, chile rojo, y de ahí se le va a hacer verdura y algo, ahí se le echa. Ahí está. ¿Sí? Bien. Súper.